Neil Armstrong se preparó para su misión en la Luna durante más de 3 años. Para resistir las condiciones de microgravedad, tuvo que aprender a caminar de lado, atado con correas y suspendido en un ángulo, mientras intentaba caminar a lo largo de las paredes. Sus límites fueron probados a través de una dieta intensa y un régimen de sueño, ya que en el espacio solo tendría carne de res y vegetales previamente deshidratados y empacados. En el pasado, los astronautas tenían que hacer el entrenamiento de supervivencia en el desierto, la jungla, el mar abierto y el Ártico. En estos días, todo está mucho más estructurado, pero en ese entonces, era más como, dejemos a esta persona en el medio de la nada sin suministros y veamos si sobrevive. Antes de aterrizar en la Luna, tuvo que recolectar y estudiar muestras de rocas en el Gran Cañón. Explorar antiguas formaciones de volcanes en el sitio de seguridad nacional de Nevada y buscar respiraderos de gas y lava, lagos de lava y cráteres en varios lugares de Hawái. El 20 de julio de 1969, Armstrong recibió un abundante desayuno antes del despegue: bistec, huevos, tostadas, jugo y café. Recibió lo que los médicos llaman una comida baja en residuos, lo que significa que no tendría que ir al baño poco después. Le tomó 109 horas y 42 minutos llegar a la superficie de la Luna, en un área llamada Mar de la Tranquilidad. Tuvo que viajar 386.242 kilómetros para llegar ahí. La tripulación podría haber ido por el Océano de las Tormentas o por la Bahía Central, pero se eligió este lugar para alunizar porque tenía buena visibilidad. Era relativamente suave y fácilmente accesible, con la menor cantidad de propulsión posible. Cuando estaba a unos 150 metros sobre la superficie de la Luna, Armstrong tuvo que maniobrar la nave espacial manualmente para asegurarse de que no aterrizara en un cráter peligroso. Lo hizo durante aproximadamente 1 minuto y medio, moviéndola de lado hasta que se sintió cómodo para alunizar. Tan pronto como su dispositivo descendió de manera segura, inmediatamente envió por radio al control de misión en Houston, Texas, el ahora famoso mensaje: "El águila ha aterrizado". Poco a poco bajó la escalera del módulo lunar, mientras una cámara de televisión que estaba conectada a la nave registró su avance. Esta también transmitió la señal a la Tierra, donde cientos de millones de personas observaban ansiosamente. Precisamente a las 22:56 hora del este de ese mismo día, Armstrong puso los pies en el suelo lunar y dijo: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". El cronograma decía que el astronauta necesitaba dormir antes de la primera caminata lunar, pero eligió salir antes de lo planeado porque obviamente no podía dormir. Si Armstrong hubiera caminado sobre la Luna sin su equipo especial para respirar, habría percibido un olor extraño, como a humedad y ácido sulfúrico. Aún así, tuvo la oportunidad de olerlo cuando regresó al módulo lunar. El caso es que algo de tierra se le había pegado a los pies, por lo que el olor se extendió por toda la cabina. Lo describió como cenizas húmedas de chimenea o como el olor que queda en el aire después de un espectáculo de fuegos artificiales. ¿Quién hubiera pensado que necesitabas empacar una vela perfumada para ir a la Luna? Aparte de las personas que desde entonces llegaron a la Luna, nadie tuvo la oportunidad de saber con precisión qué olía la tripulación. Incluso durante esa primera misión, cuando las muestras de roca y suelo lunar se transportaron a los laboratorios en recipientes herméticos, una vez que se abrieron en la Tierra, sorprendentemente el olor había desaparecido. También sintió que la superficie de la Luna era fina y polvorienta, pero dijo que no tenía dificultad para moverse. Otro miembro de su tripulación se unió a él unos 20 minutos después. Toda la caminata lunar tomó un poco más de 2 horas. Durante este tiempo, Armstrong y su compañero de equipo instalaron varios dispositivos en la superficie de nuestro satélite. Uno estaba destinado a medir con precisión la distancia exacta desde ahí hasta la Tierra, calculando el tiempo que tarda un rayo láser en viajar desde nuestro planeta hasta la superficie lunar y de regreso. Otro estaba destinado a medir los terremotos lunares y los posibles impactos de meteoritos, lo que nos llevó a descubrir que, después de todo, la Luna está bastante viva. Hoy, sabemos que los terremotos lunares más grandes son mucho más débiles que los más grandes de aquí, aunque sus movimientos pueden durar hasta 1 hora, mucho más que en la Tierra.
se las arreglaron para reunir alrededor de 25 kilogramos de muestras de rocas y suelo. También tomaron muchas fotografías del terreno donde plantaron una bandera de Estados Unidos. El astronauta incluso tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Richard Nixon, aunque por menos de un minuto. Lo último en la lista para Armstrong era dar un paseo hasta lo que ahora se conoce como Cráter del Este, 59 metros al este del módulo lunar. Fue la mayor distancia recorrida desde la nave espacial en esa misión específica, aproximadamente la longitud de la mitad de un campo de fútbol. Tan pronto como terminó sus tareas, Armstrong volvió al módulo lunar y cerró la escotilla, de manera segura para dormir un poco. Mientras se preparaban para el despegue, Armstrong y su tripulación descubrieron que, debido a sus gruesos trajes espaciales, habían roto el interruptor de encendido del motor de ascenso. «No es gran cosa», pensaron, así que usaron parte de un bolígrafo para empujar el interruptor automático para comenzar la secuencia de lanzamiento. A las 13:54, la famosa Águila comenzó a ascender. Además del equipo científico instalado en la superficie de la Luna, ahí también se dejó una placa. Decía, los seres humanos del planeta Tierra llegaron a la Luna por primera vez en julio de 1969, después de Cristo. Venimos en son de paz, en nombre de toda la humanidad. Años más tarde, Armstrong dijo que la NASA limitó su tiempo en la Luna porque no sabía cómo manejarían los trajes espaciales las temperaturas extremas, desde 127 grados Celsius durante el día hasta 173 grados Celsius bajo cero por la noche. Las cosas se complicaron un poco más cuando Armstrong aterrizó en la Tierra, ya que había estado expuesto a partículas espaciales desconocidas. El resultado, él y su equipo tuvieron que ser puestos en cuarentena de protección planetaria a su regreso, tan pronto como su cápsula espacial aterrizó de manera segura en el Océano Pacífico el 24 de julio. Esta cuarentena específica para los astronautas del Apolo 11 es una de las razones por las que hoy tenemos microondas en nuestras cocinas. Cuando regresaron de la Luna, inicialmente pasaron sus primeros días en una instalación de cuarentena móvil, o MQF. Claro, el MQF contaba con cómodas sillas, literas, un baño y duchas, pero no dejaba mucho espacio para cocinar, dado que no había lugar para un horno o parrilla. Y también para evitar los posibles incendios que podrían haber ocurrido. La NASA tuvo que ser creativa, así que desarrolló el horno de microondas original para ayudar a los astronautas a preparar sus comidas fácilmente, sin el ajetreo de una cocina completamente equipada. En estos días, se puede ver ese primer microondas en un museo en Oakland, California. Después de regresar a la Tierra, Armstrong afirmó que nunca volvería a las estrellas, pero no dejó de explorar, sin embargo. En 1985 se unió a un equipo profesional de otros grandes exploradores del Polo Norte. A él se unieron el alpinista Edmund Hillary, el aviador Steve Fawcett y el fotógrafo Patrick Morrow, quienes llegaron al lugar el 6 de abril de 1985. Armstrong afirmó que quería ver cómo se veía el polo de la Tierra desde el suelo, ya que solo lo había visto desde la superficie de la Luna. La misión del Apolo 11, sin embargo, fue lo inolvidable para Armstrong, ya que en 2015, la Instituto Smithsoniano descubrió que tenía escondida una bolsa de tela llena de piezas pequeñas del módulo lunar. Incluía su correa, algunas luces de servicio y sus soportes, una llave de emergencia y la mira óptica que estaba montada sobre la ventana del módulo espacial de Armstrong. También contenía la... Los hongos están por todas partes. Puede que veas moho en un viejo limón de tu refrigerador. Es un hongo. Tal vez estén en tu colchón o en los azulejos de tu cuarto de baño. Es probable que existan varios millones de especies de hongos, pero la mayoría aún son desconocidas para la ciencia. Algunos hongos son bastante inofensivos, como los que aparecen en el rincón oscuro de tu nevera, pero otros son capaces de convertir a un ser vivo en un zombie. Y esto no es una película de ciencia ficción, sino la realidad. Visitemos algún bosque tropical para ver cómo el hongo Cordyceps convierte la vida de algunos insectos en una pesadilla. Una diminuta y casi invisible espora de hongo flota en el aire y se posa en la espalda de una hormiga, que no nota nada y trabaja todo el día por el bien de su colonia.
Mientras tanto, la espora penetra en su cuerpo. Un par de días después, la hormiga comienza a comportarse de manera extraña. Tiembla, duerme mal y no come lo suficiente. Sus compañeras la ven como una amenaza, así que la expulsan del hormiguero. Pero la hormiga infectada no quiere volver porque ya no puede controlar su vida. Mientras tanto, el hongo se multiplica en su interior. Se propaga por todo su cuerpo a través de la sangre. Lentamente captura todo el sistema nervioso, empieza a controlar los músculos y afecta al cerebro. El hongo Cordyceps cambia el comportamiento del insecto y lo hace mover en la dirección que quiere en contra de su voluntad. Este es el punto en el que la hormiga se convierte en un zombi. Deambula sola por el bosque en busca de algún lugar elevado. Puede ser una brizna de hierba, una planta o un arbusto. Entonces, trepa unos 25 centímetros y se agarra con fuerza al tallo con su mandíbula. Nada la sacará de allí porque la hormiga ya no puede relajar su mandíbula. El insecto se queda esperando allí varios días. Durante todo este tiempo, el hongo se alimenta de su cuerpo mientras crece lentamente. Luego sale de la hormiga por distintos sitios, se retuerce y diverge en varias direcciones. El parásito crece, se eleva y libera miles de pequeñas esporas en el aire que vuelan por todo el bosque, caen al agua, en las hojas, en el pelo de los animales o en el cabello de las personas que pasean por el bosque. En casi todos estos lugares, las esporas no viven mucho tiempo. Pero algunas, si llegan a la zona donde hay hormigas, encuentran a sus huéspedes, se posan sobre algunos de ellos y todo comienza de nuevo. Ahora imagina que este pequeño monstruo evoluciona y empieza a atacar a la gente. Los científicos aseguran que esto es imposible, ya que la temperatura del cuerpo humano es demasiado alta para los hongos. Pero después de todo, la temperatura de todo el planeta está aumentando, ¿verdad? Así que el hongo podría adaptarse a este calentamiento. Y cuando esto ocurra, las diminutas esporas penetrarán en el cuerpo humano a través de los oídos, la nariz y la boca, y llegarán a la sangre. Allí comenzará su reproducción y la captura del sistema nervioso. La persona tendrá fiebre y luego experimentará alucinaciones. Pronto perderá la cordura y solo querrá una cosa: compartir esporas con los demás. Si el hongo puede hacer que una hormiga se aferre a una hoja con su mandíbula, entonces podrá controlar los músculos humanos e incluso aumentar su fuerza. Pero las personas infectadas no atacarán a otras, se subirán a los tejados de los edificios o a los árboles y se quedarán dormidas para siempre. Mientras tanto, el hongo germinará y liberará sus esporas. El viento las recogerá y las esparcerá por todo el mundo. Durante las primeras semanas de la infección, mientras la gente aún no está lo suficientemente preparada, los hongos se propagarán y se apoderarán del planeta. Los supervivientes que logren evitar el contacto se esconderán bajo tierra dentro de búnkeres. Primero, las máscaras antigás eran más valiosas que el oro. Sin embargo, cuando la gente se dé cuenta de que la supervivencia de la humanidad es más importante que los negocios, las máscaras se pondrán a disposición del público. Aunque suene terrible, son buenas noticias, porque no habrá que huir de los infectados o luchar contra ellos. Todas las ciudades crearán zonas de cuarentena. La gente vivirá dentro de edificios con potentes sistemas de ventilación y saldrá al exterior solo con máscaras antigás. Si alguien descubre que está infectado, se lo informará a las autoridades y abandonará la ciudad. Los infectados recibirán víveres y sus seres queridos los visitarán con máscaras de gas hasta que finalmente se duerman. Habrá esporas por todas partes. Verás cómo crecen colosales plantaciones de setas en los tejados y en las paredes de los edificios. El aire parecerá una bruma debido a la intensa concentración de esporas de hongos. Pero no es peligroso si llevas una máscara antigás. El apocalipsis zombie será bastante tranquilo y silencioso. Aún así, el mundo será un lugar muy peligroso, pero no solo por culpa de los hongos, sino a causa de los seres humanos. No todas las ciudades estarán en orden. La anarquía reinará por doquier. Saqueadores y ladrones con máscaras de gas caminarán por las calles. Costará mucho trabajo conseguir comida. La electricidad en las ciudades no funcionará todo el tiempo, sino solo un par de horas al día. Pero durante todo este tiempo, la gente aún tendrá la esperanza de que exista un futuro mejor. Los científicos trabajarán en una vacuna y la inventarán tarde o temprano. Pero el hongo también evolucionará. Tal vez derrote a la vacuna y entonces la gente tendrá que crear una nueva cura. Además, el hongo intentará cambiar a otros portadores. Tal vez sean aves, ganado o cualquier mamífero. Imagina un ciervo infectado con un gran hongo creciendo en sus cuernos. Los microorganismos dominarán el mundo y todo el resto estará en decadencia. Más adelante, el hongo se adaptará al agua y empezará a infectar a los peces. Y pronto, todo el planeta se convertirá en un hongo gigante. Bueno, relájate. Eso no va a pasar. Y he aquí el porqué.
Los cordyceps han pasado por millones de años de evolución adaptándose al cuerpo frío de las hormigas. Las habilidades de los hongos solo funcionan para infectar a ciertos insectos que viven junto a ellos. Por ejemplo, el cordyceps de Tailandia no puede invadir a una hormiga de Los Ángeles. Por lo tanto, no te preocupes, no van a atacar sorpresivamente a los humanos. No hay nada repentino en la evolución. Es un proceso largo y complicado. Además, el hongo no tiene ninguna razón para cambiar a portadores de sangre caliente. Se siente bien en el entorno de las hormigas ya que no tiene problemas para multiplicarse. Y si las hormigas desaparecieran o el ser humano empezara a estar más en contacto con las esporas, entonces, tal vez sí, se podrían adaptar a nosotros. Pero es un proceso de miles o incluso millones de años de cambios genéticos. Sin embargo, no hay que relajarse por completo. Hay un tipo de hongo que podría alguna vez infectar a los humanos. Se llama Candida auris. Fue descubierto en Japón en 2009 y conmocionó a los científicos cuando se dieron cuenta de que tenía la capacidad de infectar a la gente. Los biólogos afirmaron que el hongo podría evolucionar debido al aumento de las temperaturas en algunas zonas. Unos años más tarde, el hongo se encontró en muchos países. Los medicamentos antifúngicos no son de gran ayuda para combatirlo. Sus síntomas son difíciles de determinar al principio y las consecuencias de su infección pueden ser graves, sobre todo en personas inmunodeprimidas. Los científicos están preocupados por este microorganismo, pero ya están fabricando una vacuna. El medicamento funcionó bien en ratones y pronto los médicos esperan tener una versión para la gente. La infección se produce a través de los fluidos humanos, sangre, saliva y esputo. Los hongos son un reino aparte en nuestro planeta, pero no todos son dañinos. Son necesarios para la vida en la Tierra, pues enriquecen el suelo con sustancias valiosas y digieren los elementos nocivos. Los hongos colaboraron para que las plantas salieran del agua y se adaptaran a la tierra hace millones de años. El 90% de las plantas no sobrevivirían hoy sin los hongos. Son organismos que forman una red llamada micelio compuesta por unos tubos especiales. Aquello a lo que le decimos hongo es solo la punta del iceberg y no tiene una sola forma. Puede cambiar, moverse por laberintos subterráneos y buscar una nueva ruta. Hay mucha información al respecto, pero este es un tema para otro video. Mientras tanto, las setas quedan deliciosas salteadas a fuego lento con cebolla y mantequilla. ¡Pruébalas! ¿Qué pasa? ¿Te sientes nervioso al aterrizar? No hay de qué preocuparse. Aunque vueles a un lugar tan particular como Bután, el problema es que el terreno aquí es tan árido que el aterrizaje es más complicado de lo habitual. Tanto es así que hay pocos pilotos certificados para aterrizar en Bután. Si zigzaguear hacia el suelo parece una verdadera odisea. El Aeropuerto Internacional de Paro, situado en Bután, es considerado uno de los más peligrosos del mundo y hay dos aerolíneas que vuelan a este destino. Hace unos 10 años, únicamente había 8 pilotos autorizados a volar allí, pero hoy el número ha aumentado un poco. Sin embargo, hay un lugar aún más peligroso. El Aeropuerto Tenzin Hillary de Nukla, Nepal, tiene todos los peligros posibles. Pista corta, vientos súper potentes, terreno montañoso. Este sitio lo tiene todo. La pista de aterrizaje solo mide 520 metros. A modo de comparación, una pista normal en la mayoría de los aeropuertos mide unos 3000 metros o incluso más. Muchos aeropuertos tienen alfombras en las zonas de embarque. Este detalle suele ir acompañado de otras ventajas: techos más bajos, asientos cómodos y una agradable iluminación natural. No es necesario decir que todos estos adornos les cuestan un ojo de la cara a los aeropuertos y que las alfombras no son tan fáciles de limpiar como los suelos rígidos. Pero la clave está en que crean un ambiente acogedor para los pasajeros que esperan su vuelo, lo que los hace estar más relajados. Siento decírtelo, pero la intención no es hacerte sentir bien. Según los estudios, los pasajeros tranquilos tienen entre un 7 y un 10% más de probabilidades de mirar las vitrinas y comprar algo en la sala VIP o en la zona libre de impuestos. Así que, invirtiendo en la comodidad de los pasajeros, es probable que los aeropuertos aumenten sus propios ingresos. En cuanto a gastar dinero en el aeropuerto, existe un término para los primeros 60 minutos después de hacer el check-in, la hora dorada. Es el momento en el que estadísticamente los pasajeros gastan más dinero en las zonas comerciales y en el duty-free shop del aeropuerto, y tener los asientos más cómodos de esas zonas justo enfrente de las tiendas es un truco inteligente para atraer al público y hacerlo comprar. Admitámoslo,
Sentarse en una silla cómoda mientras se mira un letrero llamativo o un escaparate comercial puede ser tentador, y eso es exactamente lo que los aeropuertos quieren que sientas. A veces llegas al control de seguridad y de repente resulta que llevas algo prohibido a bordo en el equipaje de mano. ¡Adiós, botella de agua! En realidad tienes la posibilidad de enviar estos artículos por correo a cualquier dirección dentro del país. En cuanto al equipaje no reclamado, suele almacenarse durante unos 60 días. Los objetos retirados por el personal de seguridad y no reclamados también pueden venderse en subastas especiales y se entregan en todo el mundo. La mayoría de los aeropuertos cuentan con expertos llamados perfiladores. Estas personas se dedican a observar con atención a los pasajeros, analizan cuidadosamente las expresiones faciales, los gestos y el comportamiento para detectar a las personas sospechosas. ¡Oh, oh! Su trabajo consiste en detectar los signos no verbales de ansiedad, como la gente que se lame los labios, se rasca o mira mucho a su alrededor. Si un perfilador observa que una persona actúa de forma extraña, puede invitarla a una inspección, en la que tratará de averiguar más cosas sobre ella. Los perfiladores trabajan tanto en las terminales principales como en el control de pasaportes. La pregunta típica que hacen es, ¿cuál es el motivo de su visita? Luego comprueban la reacción de la persona a esta pregunta. Por muy reservado que sea un pasajero, si tiene algo que ocultar, los agentes lo descubrirán gracias a los más mínimos indicios en su comportamiento. Llegas al aeropuerto, previendo ya que estarás un par de semanas lejos del trabajo y de todos tus problemas cotidianos. Aparcas el coche en el estacionamiento y te enteras de que te va a costar una pequeña fortuna dejarlo allí. ¿Por qué tanto? Las playas de estacionamiento de los aeropuertos son un negocio como cualquier otro. El terreno en el que se ubican, la construcción, el mantenimiento del sitio una vez en funcionamiento, todo eso cuesta una buena cantidad de dinero y alguien tiene que pagarlo, claro. Además, estacionar justo al lado de un aeropuerto es realmente conveniente, lo que se suma al costo final. Si no estás dispuesto a vaciar tus bolsillos por un extra de comodidad, mejor toma un taxi o pídele a un amigo que te lleve. Las estelas blancas que dejan los aviones a gran altitud se confunden fácilmente con los gases de escape de los motores, pero la mayoría no son más que vapor de agua. Durante un vuelo, la humedad del aire se acumula en los motores antes de ser expulsada junto con los gases de escape. El aire caliente y húmedo que sale de los motores se mezcla con el aire frío y seco que se encuentra a gran altitud, lo que da lugar a largas y finas líneas de vapor. La cantidad de humedad determina cuánto se forman las estelas de condensación y cuánto tiempo permanecen visibles. Si ya hay humedad, hay más agua y la estela de condensación es más pronunciada. Y si hace frío, las gotitas pueden convertirse en hielo y permanecer mucho más tiempo. Puede parecer extraño que a la tripulación de vuelo le importe si las persianas de las ventanillas están altas o bajas. La razón principal es que los ojos de los pasajeros deben poder adaptarse a la luz exterior. La mayoría de las veces se trata de subir y bajar a la gente rápidamente, pero en caso de emergencia, lo último que quieren es que los pasajeros se paren a parpadear antes de evacuar el avión. Otra razón para que todas las persianas permanezcan levantadas cuando el avión está a punto de despegar o aterrizar es que el personal de tierra pueda ver si hay algún problema a bordo. Por ejemplo, si hay un incendio en la cabina, se darán cuenta inmediatamente y actuarán en consecuencia. Si las persianas están bajas, podrían perder un tiempo precioso para rescatar a los pasajeros y a la tripulación. Mirando por la ventanilla del ala del avión, puedes ver un pequeño gancho doble amarillo. Parece extraño, ya que podría afectar a la aerodinámica, pero está ahí por cuestiones de seguridad. En caso de aterrizaje de emergencia, estos ganchos se utilizan para sujetar las cuerdas que ayudan a los pasajeros a salir del avión por las alas. Si están resbaladizas, la cuerda los ayudará a mantener el equilibrio y a no caerse mientras descienden.
Existen varias corrientes de aire extremadamente rápidas en lo alto de la atmósfera de nuestro planeta. Se mueven de forma extraña, pero tienen un flujo más o menos constante, lo que permite a los aviones de pasajeros utilizarlas. Cuando un avión se acerca a una corriente en chorro, puede ajustarse a la dirección de su corriente y volar mucho más rápido, impulsado por el flujo. Muchas aerolíneas aprovechan este fenómeno para reducir los gastos de combustible y hacer que los viajes aéreos sean aún más rápidos. Las nubes, especialmente las de trueno, pueden indicar que se avecina una zona de turbulencias, pero a veces se producen turbulencias en aire claro cuando un avión desciende unos metros y entonces empieza a temblar sin previo aviso. Ocurre cuando dos masas de aire chocan a velocidades muy altas y es absolutamente invisible, por lo que los pilotos no pueden saber cuándo ocurrirá. Las probabilidades de entrar en una zona de turbulencias de aire claro son mayores a altitudes bajas sobre las cadenas montañosas y cerca de corrientes en chorro. Normalmente, tras ser alcanzado por un rayo, un avión es enviado a inspección, pero aún puede completar. En el misterioso Valle de Heizu han ocurrido varios incidentes extraños desde la década de 1950. Algunos incluso llegaron a compararlo con el infame Triángulo de las Bermudas. ¿Pero realmente son tan parecidos? Todo comenzó cuando un avión desapareció en circunstancias que nadie ha logrado explicar hasta ahora. Buscaron una y otra vez, pero al parecer no quedaba nada de él. ¿Y adivina qué? Nadie recibió ningún mensaje de auxilio de la tripulación. Como si fuera poco, ese mismo año, un número considerable de turistas y residentes se perdieron en este mismo valle para no volver a ser vistos. Hablando del Triángulo de las Bermudas, podemos asociar la historia de su origen con una serie de misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Por ejemplo, la que tuvo lugar en 1945, cuando 5 aviones y 14 personas a bordo desaparecieron mientras realizaban un entrenamiento de rutina. Ni siquiera una investigación exhaustiva sirvió para establecer la causa del incidente, pero ese no fue el final. Entre 1945 y mediados de la década de 1980, otras 25 avionetas desaparecieron mientras atravesaban el Triángulo de las Bermudas. Nunca se las volvió a ver. Los equipos de búsqueda no han recuperado ni una sola pieza. Pero el Triángulo de las Bermudas no es la única región del océano que ha reclamado barcos para siempre. En el Océano Pacífico, cerca de Japón, existe una complicada porción de agua que se ha ganado el apodo de el Mar del Diablo. El caso más conocido es el de una patrulla oceánica que desapareció en 1953. Había 31 tripulantes y científicos a bordo que planeaban investigar una isla volcánica de reciente formación. ¿Qué pasó con este barco y todas las personas que viajaban en él? Supongo que nunca lo sabremos. No lograron dar con el barco ni los tripulantes, y literalmente no quedó rastro de ellos. En 1911, un tren debía partir de una estación de Roma con destino a Milán. De más está decir que ninguno de los 106 pasajeros llegó a su destino y nadie ha vuelto a verlos. ¿Qué pasó con estas personas y con el tren? ¿Se perdieron para siempre? Algunos creen que no fue así. Cerca del final de su viaje, el tren debía atravesar un largo túnel. Entró en él, pero nunca salió por el otro extremo. Fue como si literalmente se hubiera desvanecido. Solo hallaron a 2 pasajeros, se encontraban bastante mal y sus relatos no parecían tener mucho sentido. Hablaron de una densa niebla que los asustó mucho y los llevó a saltar. 15 años después, comenzó a circular la historia de un grupo de 104 italianos que aparecieron en la Ciudad de México, afirmando que habían llegado en tren desde Roma. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, parece ser que esta historia data de 1845, 66 años antes de que el tren partiera. Por supuesto, en aquel entonces nadie tomó con seriedad a estas personas, pero no podemos evitar preguntarnos, ¿realmente viajaron en el tiempo a través del túnel romano? ¿O solo se trata de otro mito urbano? ¿Tú qué opinas? La colonia perdida es la historia de un extraño fenómeno que ocurrió a fines del siglo XVI. Un grupo de ingleses se había instalado en una colonia de la isla Roanoke, frente a la costa de la actual Carolina del Norte. Pronto se dieron cuenta de que no tenían suficientes provisiones. Para resolverlo, el gobernador decidió regresar a Inglaterra en busca de todo lo necesario. Su travesía duró 3 años. Cuando por fin regresó, se quedó atónito al ver lo que había quedado. Nada. Toda la población de la colonia había desaparecido. El único recuerdo era una palabra grabada en un árbol. Actualmente nadie sabe qué pasó con estas personas o qué significa la palabra tallada. Ahora, ¿un faro sin un operario? Tal vez te parezca imposible, pero escucha esto.
En el noroeste de Escocia se encuentran las islas Flannan. No tienen nada de especial. No son más que un puñado de rocas y hierba, con excepción de un faro famoso que esconde un oscuro secreto. En 1900, los tres guardias del faro desaparecieron misteriosamente y nadie volvió a verlos. Desde entonces, las islas están completamente abandonadas. El faro pasó a tener un sistema automatizado en la década de 1970. Ninguna lista de lugares donde desaparecen cosas podría estar completa sin este misterioso bosque de Transilvania, una región de Rumanía. Y por si lo estás pensando, no, no tiene nada que ver con el famoso conde Drácula. Se llama Bosque de Hoya y ha sido testigo de fenómenos insólitos. Aquí no solo desaparecen personas, algunos han oído todo tipo de ruidos extraños, desde voces femeninas hasta susurros. También están los que afirman haber viajado en el tiempo entre los espeluznantes árboles del bosque. Aseguran que literalmente viajaron unas horas hacia el futuro antes de regresar. La autopista Yellowhead es un tramo de carretera ubicado en la Columbia Británica, Canadá. A partir de la década de 1960 y a lo largo de los años, ha recibido mucha atención debido a algunas misteriosas desapariciones. Como consecuencia, se ha ganado el apodo de Carretera de las Lágrimas. No hay una explicación razonable de por qué la gente sigue desapareciendo aquí. Lo más sorprendente es que la mayoría de estas personas eran mujeres jóvenes. Esta zona triangular, que se extiende por encima del desierto y las montañas de Sierra Nevada en el estado de Nevada, recibió bastante atención debido a una desaparición ocurrida en 2007. Un navegante, aviador y aventurero llamado Steve Fawcett voló hasta aquí en una avioneta y desapareció. Lo buscaron sin descanso por meses, pero no encontraron rastros de él ni de la aeronave. Un año después, el misterio del destino de Fawcett se resolvió por fin, cuando un excursionista halló sus documentos de identidad y más tarde, un equipo de búsqueda encontró los restos de la avioneta. Bien, es uno de los destinos naturales más visitados del mundo, pero el Parque Nacional de Yosemite esconde algunos oscuros secretos. A pesar de su belleza y su abundancia de vida salvaje, un total de 45 personas han desaparecido en este mismo lugar. Nadie sabe qué pasó. Tal vez deberíamos preguntar a los osos locales, puede que sepan algo. Incluso hay historias de personas que desaparecieron de un sector del parque para aparecer en un lugar completamente distinto y no con toda su ropa. Sin embargo, esto no ha impedido que más de 3 millones de personas que visitan el parque cada año deambulen por los alrededores. Y siempre que un barco se hunde, uno al menos esperaría encontrar fragmentos de él en el fondo del mar, ¿cierto? Bueno, no si viajas por el lago Superior. Se encuentra en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá y se hizo famoso por su gran número de desapariciones de barcos. Claro, tal vez tenga que ver con los vientos de tormenta, pero eso no explica por qué algunos barcos simplemente desaparecen por completo, sin que aparezca ni una pieza de ellos, ni siquiera en el fondo del lago. Así y todo, atrae a muchos turistas cada año. Vienen a bucear y a ver los restos de algunos de los barcos que aún siguen aquí. El fondo de este lago incluso contiene lo que queda del famoso SS Edmund Fitzgerald. Cuando zarpó el 7 de junio de 1958, era el barco de mayor tamaño de los grandes lagos de América del Norte. Y actualmente sigue siendo la embarcación más grande que se haya hundido en la zona. Al igual que otros sucesos, la causa exacta del naufragio sigue siendo un misterio. Te acabas de mudar a la ciudad rumana de Cluj-Napoca para crear una empresa, pero aún no tienes ni idea de la clase de horror que verás allí. En esta ciudad, conoces a gente nueva y te cuentan la historia del misterioso bosque Hoya Bachu situado al oeste de la ciudad. Dicen que es el lugar más aterrador del país, y los lugareños lo llaman el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Después de la reunión, decides echar un vistazo a este sitio. Conduces hasta la entrada del bosque. Te internas en la espesura y oyes el canto de los pájaros y el chirrido de los grillos. En algún lugar a lo lejos, las ramas crujen y un animal aúlla. Algunos árboles tienen un aspecto siniestro. Sus ramas parecen un montón de brazos torcidos. Te da la sensación de que alguien te está observando. Das unos pasos más y te encuentras en un pequeño claro. Es un círculo perfecto de hierba, pero por alguna razón desconocida, aquí no crecen árboles. Oyes un gemido desde lo alto. Miras hacia arriba y ves una luz brillante entre los árboles. Cada vez es más potente y pierdes el conocimiento. Caminas por el bosque. Ya está oscuro. Tienes frío, pero afortunadamente puedes ver la carretera y tu coche. Llegas a casa, abres la puerta y miras el reloj de pared. Es extraño. Son las 10 de la noche. Fuiste al bosque a las 5 de la tarde y luego diste un pequeño paseo por allí. ¿Cómo es posible que hayan pasado tantas horas? Entonces notas algo raro.
tienes unas extrañas manchas rojas en la mano derecha. ¿Son quemaduras o alguna erupción? Te miras al espejo y ves que tienes un extraño sarpullido en las piernas, los brazos y el cuello. Se lo cuentas a tus nuevos amigos, pero no parecen sorprendidos. Dicen que la mayoría de las leyendas sobre este bosque están relacionadas con viajes en el tiempo y lapsus de memoria. Algunos dicen que no recuerdan cómo pasaron varias horas en el bosque y qué hicieron allí. Otros hablan de un extraño sarpullido que apareció en sus manos. Según las leyendas, los fantasmas de las personas perdidas vagan por allí y algunos objetos voladores visitan a menudo este lugar. Alguien dijo haber oído un inquietante susurro en el bosque y haber visto cabezas volantes sin cuerpo. La leyenda más famosa habla de una niña de 5 años que desapareció en el bosque. Los socorristas y los lugareños la buscaron entre los árboles durante varias semanas, pero no encontraron nada. Unos años después, la niña salió del bosque sana y salva. Pero lo más extraño es que no había envejecido ni un día. Seguía siendo la misma niña de 5 años. Después de eso, la gente empezó a pensar que había un portal del tiempo en el bosque. Si alguien lo atravesaba, se encontraría en el futuro. Pueden ser varias horas o varios años. Otro mito habla de un biólogo que estaba estudiando la fauna local en el bosque. Mientras fotografiaba las flores y los árboles, captó con la cámara un extraño objeto que volaba en el cielo. Al ver eso, la gente comenzó a asegurar que seres de civilizaciones extraterrestres visitaban el bosque. En el siglo XV, una mujer también desapareció allí, pero 500 años después, salió del bosque completamente sana. Por supuesto, es poco probable que se haya tratado de la misma mujer, pero en su bolsillo se encontró una moneda del siglo XVII. Todas estas historias, así como los informes sobre las existencias de fantasmas, son rumores y mitos. Nadie ha podido demostrar aún que el bosque sea escenario de actividades paranormales. Pero si decides visitar este lugar, pídele a los granjeros que viven cerca del bosque que compartan algunas historias contigo. Quizás te cuenten algo más espeluznante y verídico. Pero este bosque es realmente inquietante. Puede que sientas una ansiedad y un pánico inexplicables. Hay muchos videos en internet en los que turistas y viajeros visitan este bosque y hablan de emociones desagradables y sonidos extraños. Además, puedes ver algo anormal en el bosque en cualquier momento con tus propios ojos. Aquí hay un claro redondeado donde, por alguna razón, no crecen árboles. Solo hay hierba y plantas. El suelo, sin embargo, es el mismo que en el resto del bosque. Los científicos hicieron un análisis de la tierra para comprobarlo, pero aún se desconoce por qué no hay árboles. Algunos de los árboles de los alrededores tienen una extraña forma curvada. No está claro qué los hizo crecer así, pero tienen un aspecto espeluznante. Puedes dar un paseo por el bosque y comprobar hasta qué punto son ciertas las leyendas sobre él. Pero no temas, no estarás solo. El bosque Oia Bachu es uno de los destinos turísticos más populares de Rumania. Cada año, miles de aficionados a los enigmas místicos acuden aquí para poner a prueba sus nervios. Pero aunque no encuentres nada paranormal en el bosque, seguro que disfrutarás de la ciudad. Por fuera, es una ciudad preciosa con una acogedora arquitectura europea. Pero si visitas los edificios, encontrarás bares y cafeterías modernas y elegantes. Este lugar también atrae a muchos especialistas en informática y tecnología. Seguro que has oído que hay bosques cuyos árboles están decorados con unos muñecos siniestros. Pero eso te parecerá un juego de niños comparado con lo que un hombre encontró en el County Park de Huntington, Nueva York. Estaba paseando por el bosque y llegó a un pequeño claro. Allí, muchos árboles tenían pegadas fotos con imágenes de personas desaparecidas. Solo el rostro de una persona con su nombre, la fecha y el lugar de desaparición. El hombre grabó un video del lugar y lo publicó en internet. El video se hizo popular en Reddit. Los usuarios descubrieron que todas las personas de las fotos habían desaparecido en distintos estados. Ninguna de ellas fue encontrada con vida. Después de tan terrible paseo, el hombre llamó a la policía. Pronto descubrieron que un lugareño había colgado estas fotos en los árboles durante una fiesta de Halloween. A petición de la policía, retiró todas las fotos. El caso fue cerrado. Imagina que te has perdido en el bosque. Llevas varias horas caminando por la espesura. Atas tu bufanda a la rama de un árbol y sigues caminando por el estrecho sendero. Media hora después, llegas al árbol que tiene tu bufanda. Nunca has girado ni a la izquierda ni a la derecha. Pero entonces, ¿por qué estás caminando en círculos? La respuesta es un bosque redondo.
Aquí no hay nada místico, pero aún así atrae la atención de muchos turistas. Este bosque se encuentra en el sur de Japón. Si lo observas desde lo alto, verás que los árboles crecen en círculo formando varias capas. Cuanto más cerca del centro estén los árboles, más próximos están entre sí. Se parece a estos misteriosos patrones circulares que hay en campos de todo el mundo. Pero aquí no hay nada fantástico. Esto no fue hecho por naves espaciales de otro planeta ni se trata de anomalías naturales, sino de la obra de seres humanos. En 1973 se plantaron árboles formando 10 círculos concéntricos. Era un experimento que mostraba cómo crecían los cedros en condiciones fuera de lo normal. Los árboles empezaron a crecer de forma convexa, abriéndose simétricamente en abanico. Esto demostró que el tamaño de los huecos entre los árboles afectaba a su crecimiento. Al principio, según el plan, había que talar los árboles, pero el lugar se hizo popular entre los turistas. Su foto se difundió rápidamente por internet, así que se decidió dejarlo intacto. Actualmente puedes visitar este bosque y tomar hermosas fotos con drones. Imagina que trabajas 7 días a la semana en una obra de construcción a gran escala. Tú, junto con otras miles de personas, transportas millones de bloques de piedra y los colocas unos encima de otros según un complejo sistema. Trabajas sin equipos de construcción modernos. No tienes aire acondicionado ni acceso constante a agua. Afuera hace tanto calor que se pueden freír huevos en la calle. Llevas décadas construyendo la pirámide y ahora, cuando por fin está terminada, disfrutas del resultado del colosal trabajo de miles de personas. Estás ante un gigantesco monumento cultural de valor mundial que se congelará en el tiempo y asombrará a la gente por decenas de miles de años. Han pasado algunos miles de años. La gente del siglo XXI ve las pirámides y dice: ¡wow! No puedo creer que los humanos hayan construido esto. Sí, quienes construyeron las pirámides no habrían apreciado tal teoría. Pero de hecho, hay razones para creer que la gente las construyó usando una tecnología fantástica. Desde el exterior parece que las grandes pirámides son solo grandes triángulos de piedra. Personas simplemente pusieron algunos bloques pesados unos encima de otros y eso es todo. De hecho, su diseño parece demasiado perfecto para ser verdad. Están formadas por más de 2 millones de bloques. Estos están tan cerca unos de otros y son tan uniformes que no se podría meter ni siquiera una hoja de papel entre ellos. Científicos aún no pueden averiguar qué tecnología exacta se usó para construir las pirámides egipcias. Una de las más grandes y famosas es la Gran Pirámide de Giza. Esta enorme construcción, conocida en todo el mundo, tiene un gran secreto. En su cima debería haber una cúspide o piedra angular. Es un bloque de piedra de forma triangular, una pequeña pirámide en la cima de una enorme. También se llama piramidón. Los constructores del antiguo Egipto la hicieron de granito y piedra caliza y la cubrieron de oro. No hay registros ni dibujos antiguos que demuestren que hubo un piramidón en la cima de la Gran Pirámide. Pero hay otra estructura en el antiguo Egipto con un triángulo de este tipo, la Pirámide Roja. Se construyó antes que la Gran Pirámide y su cúspide ha sobrevivido hasta nuestros días. Arqueólogos la encontraron y reconstruyeron. Pero, ¿dónde podría estar la cúspide de la Gran Pirámide? Es un misterio sin respuesta. Algunos están seguros de que los ladrones la robaron de la cima. Tal vez subieron y empujaron el piramidón hacia abajo. Tiene todo el sentido del mundo, la cúspide era probablemente el elemento más valioso de la pirámide. Muchos científicos y arqueólogos aún no saben su propósito exacto. Algunos creen que este pico cubierto de oro glorificaba a los faraones, ya que reflejaba la luz de la luna por la noche e iluminaba todo el espacio a su alrededor. Durante el día, reflejaba la luz del sol. Se podía notar desde lejos. La cima de la pirámide era una especie de estrella guía para los viajeros perdidos. Los demás bloques de la pirámide son de piedra caliza. La gente los pulía para que parecieran brillantes. En el pasado, incluso brillaban y reflejaban luz. Se podían ver pirámides brillantes desde el espacio, aunque parecían pequeñas luces.
A lo largo de miles de años, los vientos, las tormentas de arena y las lluvias han cambiado el aspecto de las pirámides. Si la gente las hubiera cuidado durante todo este tiempo, habrían parecido algo sacado de las películas de ciencia ficción o las pirámides de Las Vegas. Pero por desgracia, nunca veremos su aspecto original. Algunos arqueólogos y científicos creen que la cúspide podía absorber la energía del sol y distribuirla uniformemente por toda la pirámide. Nadie sabe con exactitud por qué los egipcios necesitaban esta tecnología. Existe la teoría de que las pirámides son antiguos sistemas de energía. Los faraones aplicaron esta energía para usar algunas tecnologías únicas que eran más avanzadas que todos los logros del siglo XXI. Y la forma triangular de las pirámides era ideal para potenciar esta energía electromagnética. En teoría, la radiación solar o las fuerzas electromagnéticas se acumulaban en la parte superior de la pirámide, llenaban las alas interiores y luego bajaban por las paredes hasta la base. Cualquier distorsión de la superficie podía impedir que el flujo se extendiera, así que tenían que crear una que fuera perfectamente lisa. Por eso instalaron los bloques de manera que nadie pudiera meter una aguja o una hoja de afeitar entre ellos. Muchos creen en esta teoría porque construyeron las pirámides con piedra caliza. Este material puede contener energía. En la parte interior, crearon depósitos de granito para provocar la ionización del aire, es decir, para crear una carga eléctrica. También cavaron canales bajo la pirámide para que el agua transmitiera la electricidad, y en la parte superior pusieron una cúspide de oro, el mejor conductor de electricidad. Así se consigue un gran generador de energía. Diferentes culturas usaron tecnologías similares para crear electricidad en todo el mundo. Pero son solo teorías. Si hubiera funcionado, la humanidad utilizaría estas tecnologías hoy en día. Hay menciones a la industria del metal, la química, la ingeniería, la física, las matemáticas y la astronomía en algunos registros antiguos. La mayoría de los científicos no creen en todas estas cosas. Conocemos las etapas detalladas del desarrollo de las tecnologías en diferentes culturas. En el siglo XXI, los científicos, historiadores y antropólogos pueden seguir la evolución de todos los dispositivos modernos. Si la gente hubiera creado algunos inventos tecnológicos en la antigüedad, la historia del mundo habría sido diferente. Todos los logros de la antigüedad podrían haber sido borrados de la faz de la Tierra por cataclismos globales. Y eso nos puede pasar a nosotros. Solo hay que imaginar cómo la gente desenterraría una laptop dentro de 5.000 años. Tal vez no entenderían qué tipo de aparato es. Otra maravilla egipcia rodeada de misterios es la Esfinge. Los egipcios la esculpieron en una única y enorme pieza de piedra caliza hace unos 4.500 años. Pero los científicos aún no saben la fecha exacta de su construcción ni quién la construyó. La gente la pintó de diferentes colores, por lo que parecía mucho más brillante y vívida en el pasado lejano. Brillaba igual que las grandes pirámides. Bueno, el tiempo no solo ha cambiado su aspecto, sino también su nombre. Al principio los egipcios la llamaban Horemheb. Los griegos la rebautizaron como Esfinge unos cientos de años después de su construcción. Esta destacaba la grandeza de los gobernantes de Egipto. También cumplía la función simbólica de perro guardián de la tumba del faraón y de los caminos que conducían a ella. Esta versión parece realista, ya que los arqueólogos han descubierto muchas entradas secretas a los pies de la Esfinge. Tal vez estas habitaciones e intrincados túneles conduzcan a salas subterráneas con tesoros. Y los tesoros no siempre significan oro y joyas. Según las leyendas y teorías, la Esfinge guarda la sala de los registros, el almacén de todo el conocimiento de la humanidad. La información sobre el antiguo estado mítico de la Atlántida podría estar allí. En internet se pueden encontrar muchos mapas detallados de los calabozos internos de la Esfinge. Muestran estructuras de 12 pisos de profundidad bajo la estatua. Parece una pequeña ciudad llena de oro, pergaminos de conocimiento y diversos artefactos antiguos. Pero no te creas todos esos mapas. Son solo teorías. Han pasado varios miles de años, pero la gente tiene muy poca información al respecto. Los arqueólogos saben que hay muchas cosas extrañas y emocionantes sobre la Esfinge, que aún no se han descubierto. Algunos lugareños tienen miedo de investigar porque creen que pueden despertar algo terrible en las profundidades subterráneas. Por eso, son principalmente científicos de otros países los que realizan las excavaciones.
En 1998, científicos descubrieron extraños túneles que conducían a habitaciones vacías bajo la Esfinge. Se dieron cuenta de que algunas personas intentaron llegar ahí a través de los túneles en el pasado, y quizás ellas se llevaron todos los tesoros que habían ahí. Una de las leyendas dice que un poderoso artefacto yace bajo la Esfinge. Su tecnología puede cambiar el mundo entero, pero los lugareños lo ocultan porque puede dañar al planeta. Algunos creen que se pueden encontrar pruebas de tecnologías desconocidas pintadas en las paredes de granito de las tumbas de los faraones, pero lo más probable es que estas pinturas y signos nos cuenten los mitos y leyendas del antiguo Egipto. Pero, ¿y si los símbolos y dibujos egipcios son instrucciones detalladas para usar tecnologías antiguas? ¿Y si los lugareños que vivían en esa época pensaban, los humanos en el futuro no serán capaces de obtener energía por sí mismos, dejemos unas instrucciones detalladas para ellos? En fin, hay muchos enigmas y teorías. En realidad, la búsqueda de respuestas es algo peligroso, ya que no es fácil entrar en las salas subterráneas. Las excavaciones pueden arruinar la estructura de toda la Esfinge. Cualquier persona que se adentre en los túneles puede perderse y no encontrar nunca el camino de vuelta. Además, cuesta mucho dinero. Ahora bien, algo muy increíble sería que se inventara algún dispositivo que pudiera escanear las zonas subterráneas y mostrar sus modelos detallados.